es sorprendente este paisaje tan único, porque ves millones de lagartijas, luego es como medio árido, siempre ves el mar al fondo. Bueno, hay que vivirlo a Formentera, es muy especial. Kenneth me llevó hasta el faro y luego caminamos hasta un agujero que había en la punta de la isla y me dijo que me metiera por allí. Me dio un poco de respeto porque había una escalera como rudimentaria, pero al final me metí y descubrimos un acantilado con unas vistas que no podré olvidar. Hola, mira, ¿te acuerdas que te dije que quería un tapiz para el mamparo del Es barco? Pues verdad. es algo así, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Podemos ver el tapiz? Qué bonito. Lo hace usted, ¿verdad? Hola. 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 Podéis probar, lo que queráis. Así. Ah, Gracias. ¿Me dejas probar el bol, por favor? Chulo, lo haces tú. Sí. Hola, ¿qué tal, ¿Qué chicos? tal? ¿Qué Estamos. tal? Bienvenidos. ¿Eres Rock? Sí. ¿Qué tal, Bueno, Rock? mucho ¿Quién gusto, pues. Tenéis un espacio súper bonito. Este es vuestro taller y la tienda está ahí. ¿Cómo empezó este negocio? Bueno, toda esta historia empezó en los años 70, cuando mi padre escapó de Sabadell y vino hacia aquí y se quedó inmediatamente enamorado un poco de la isla, del entorno y decidió que quería hacer algo. Entonces empezó a hacer artesanía y empezó así y hasta ahora. ¿Y el hecho de estar aquí en Formentera, tan rodeados de mar, de Mediterráneo, os influye muy directamente en las Claro, colecciones, muchísimo, totalmente, creativamente? totalmente. Casi todas nuestras colecciones, joyas, tienen mucha relación directa con el Mediterráneo que nos rodea. Por ejemplo, esta misma, que ya es un clásico nuestro, que son las Posidonias, son unas piezas que, bueno, están literalmente sacadas de lo que es la planta esta, el alga. Es Qué brutal, es igual, ¿eh? fino. Pero en sofisticado. Sí. ¿Has visto? Mira cómo esta mañana. En barbería. Está lleno de sargantanas así. Sí, sargantanas, lagartijas, hay muchas aquí, son endémicas de cada isla, entonces era necesario hacer una representación de ellas. ¿Me la dejas probar? Es que me parece súper bonita, creo. Sí, esto es un brazalete. Ven, te la pongo. Qué Sí, pasada, ¿eh? chulísimo. Este segundo viaje a Baleares se acaba, pero lo que tengo claro es que yo quiero volver aquí, en especial a Formentera, que me ha fascinado.